Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a empezar una nueva serie en un nuevo juego. Bueno, no, que no es tan nuevo, ¿no? Porque ya lleva bastantes años con nosotros, ¿vale? Estoy hablando del Planet Coaster, ¿no? Este juego que es el eterno heredero mejorado y la verdad es que muy difícil de superar. De los famosos Royal Coaster, ¿no? Royal Coaster 1, Royal Coaster 2, la tercera entrega, ¿no? Pues de los mismos creadores, ¿no? Sacaron. Pues lo que viene siendo hasta el día de hoy, que ya lleva muchísimo tiempo, el mejor juego de, bueno, pues de creación de parques temáticos, ¿no? Y eso me lleva mucho también a la cabeza, ¿no? De que yo cuando era chico, también me gustaba muchísimo un juego que se llamaba el Zooticon, ¿no? Que era lo mismo, pero con animales, ¿no? Es decir, crear, en vez de un parque de atracciones, crear un zoológico, ¿no? Estaba súper enganchado. Y el caso es que estos mismos desarrolladores crearon luego, posteriormente, el Planet Zoo, ¿no? Otro juegazo impresionante, ¿no? Bueno, solamente le encuentro un pequeño defectillo, pero sigue siendo, es una maravilla, es el mejor sustituto que llevaba años y años esperando a que sacaran un Zooticon en condiciones, ¿no? Y claro, y ahora ya sí que lo han sacado y con bastante distancia, ¿no? Y lo mismo le pasa a este ya tiene sus años, ¿vale? Aún así, lo que nosotros podemos crear es inmenso, ¿no? Tiene un diseño, tiene un motor para que nosotros ir construyendo nuestro parque temático a nuestro gusto y poder hacer todo lo que nosotros queramos inmenso, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a decir, empezamos. Ya he elegido el principio, ¿vale? He elegido empezar en una dificultad media para ahora mismo no tener demasiados problemas. Y en el bosque, bueno, bosque, que ya sabéis que no hay ni un bosque. Bueno, que sí, que estamos rodeados de bosques, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero lo que tenemos es un lienzo en blanco en el que nosotros podemos pintar todo lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir haciendo montañas, podemos ir haciendo ríos, podemos hacer todo lo que nosotros queramos, ¿vale? Y empezamos con 4 millones de dólares, ¿vale? Es decir, dólares, ¿no? Sí, dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta va a ser la entrada de nuestro parque temático. Ahora mismo, como tenemos poco dinero o no sabemos cuánto dinero nos vamos a poder gastar al principio, vamos a hacer un parque un poquito feo, ¿vale? Y cuando ciertas maquinarias nos estén dando unos dineros y unos beneficios, crearemos por otro lado un parque que a posteriori será realmente el un poquito más detallado, ¿vale? Igualmente también nos vamos a esforzar en todo lo que podamos en lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Aunque sea el inicio y que vayamos a hacerlo un poquito feo, no significa que lo vayamos a hacer espantosamente feo, ¿vale? No se trata de eso, ¿vale? Pues bueno, pues a lo que yo voy, ¿no? Es decir, mucha gente lo conocerá. Y para los que no lo conozcan, pues bueno, pues lo vamos a ir explicando un poquito poco a poco, ¿vale? Los primeros pasos. Ya estáis viendo el camino. Podemos elegir distintos tipos de caminos. Vamos a elegir, pues, un parque temático. Vamos a elegir, este está muy bien. El violetita este está muy bien, ¿no? Sí. La anchura, ¿no? La anchura no hay que, no hay que excederse, ¿no? A lo mejor sí un pelín más ancho, ¿no? Así, es decir, y está más ancho que esto. Que por cierto, esto también lo podríamos cambiar, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que ya una vez entramos, vamos a ampliar un poquito longitud. Vamos a hacer un tramo recto, ¿vale? Y lo que nos interesa, o por lo menos a mí me interesa, a ver, es crear aquí una, pues bueno, pues a ver, es que quiero crear un poquito por la izquierda y por la derecha distintos tipos, ¿vale? Entonces lo vamos a poner por aquí, por en medio, una línea recta. Está pausado, ¿verdad? Sí, está pausado. Longitud al máximo. ¿Vale? Ahora mismo que nos sirva un poquito de referencia esta línea, que va a ser como pues bueno, pues el camino principal donde vamos a poner tanto a la izquierda como a la derecha las primeras atracciones. Al principio, como
Bueno, lo realmente bello de este juego, ¿no? Es que también empiezas teniendo muy poquitas atracciones, poco atractivas de hecho también, y luego poco a poco vas a ir investigando y se van descubriendo nuevas cosas, nuevas. Entonces todo esto es maravilloso, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un pequeño popurrí, ¿no? Porque tenemos las atracciones de raíles. Montañas rusas, ¿vale? Pero las montañas rusas ya veis cómo son todas que se nos van a salir de presupuesto. Todas. Esto es por, no sé por qué. Ah, bueno, porque estas son a lo mejor que la he pillado yo del. No, pues no sé por qué no me lo permite. Ah, bueno, porque a lo mejor es que no lo tengo investigado. Nada de nada, vale. Bien, entonces vamos a empezar por una sencillita, ¿vale? Una sencillita que ya sabéis que tiene emoción 4,6. 4,36, miedo 4,52. Esta es muy buena, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar con esta pequeña atracción. A ver, tenemos la entrada y demás. Ahora mismo da lo mismo, ¿no? Se supone, bueno, a ver. Es que yo ya no me acuerdo de cómo se controlaba ni nada, ¿eh? No, tampoco era así, ¿eh? Ay, ¿cómo era? Bueno, a ver, primero lo soltamos. No. Yo quiero moverlo. Ya no me acuerdo de cómo era, tío. Yo me acuerdo que salían. Sí, esto para darle altura. Y ahí, ¿dónde estaba para darle un poquito de inclinación? Era así de feo, tío, hacer la inclinación. Esto era lo que yo quería, ¿vale? Esto era. Sí, pues era así de feo, ¿sabes? Venga, lo confirmamos. Vamos a tenerle que ponerle una entrada, una zona de entrada. Que se la vamos a poner aquí. La entrada la vamos a poner aquí. Y la salida se la vamos a poner por aquí. ¿Qué pasa? ¿Ahí no te gusta? Aquí sí, ¿no? Y vamos a unir los caminos, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el camino? Porque a mí me gusta diferenciarlo todo un poquito, ¿no? Es decir, si nosotros hemos elegido que. El que, bueno, estos son colas, ¿vale? Es decir, es que son distintos tipos de caminos. Pero, ¿qué camino vamos a elegir? Un azul, por ejemplo. Queda bien. Hay que hacer. Para los que no lo sepáis, hay que hacer una cola larga, ¿vale? Porque si nosotros cogemos y directamente lo unimos al camino principal, ¿vale? Da mal rollo, ¿no? Porque realmente vais a ver cómo luego, poco a poco, la gente se va a ir. Va a ir ocupando prácticamente toda la cola y una vez que llegue aquí ya prácticamente no pasan. Ni quieren entrar porque ven que la cola es muy larga y demás, ¿no? Entonces tenemos que hacer de alguna manera que la cola sea, aparte de hacer un poquito de zip-zap, también luego habrá que ponerle decoraciones. Entonces esta, ya te digo, no nos vamos a calentar demasiado. Ahora luego la vamos a ir haciendo más bonita y demás, ¿vale? No, nos vamos a entretener, porque yo soy el. Bueno, no es que se me dé bien, ¿vale? Pero por lo menos lo quiero intentar. Bien, ya tenemos la entrada, una entrada bastante fea, ¿vale? Vamos a ir a por la salida, ¿no? ¿Por qué no me deja? A ver. No, sí, no, a ver. Y tú sí, pero lo que viene siendo. La anchura no me ha molado nada. A ver, la anchura un pelín menos. Ah, sí. Bien. Entonces vamos a empezar. Que ya tenemos nuestra primera atracción, ¿vale? Si clicamos sobre ella, ya está to total y completamente preparada. Simplemente habrá que hacerle las pruebas y luego la dejamos en abierta. Podemos cambiarle el nombre, ¿vale? Vamos a ponerle. Es que no me acuerdo de cómo se llamaba esta. En mis ferias, ¿sabes? Me refiero. No lo sé. Vamos a ponerle atracción. Atracción 1, ¿vale? Para ahora simplemente por. Atracción 1. Y mirad, esto es muy importante, ¿vale? Cuando tengamos que hacer. Cuando vayamos a colocar una atracción,
Tenemos que tener la calidad de la decoración de la cola. Esto era a lo que yo me refería. Hay que subirla, como sea, ¿vale? Dice, este apartado contribuye al prestigio de la atracción. Cuanto más bonita sea la decoración de la cola, mejor será la valoración de los clientes. Bien, entonces, tenemos que hacer que la cola, ¿vale? De alguna manera, aparte de que estamos diciendo de que va a mejorar el prestigio. Cuanto más prestigio tengamos, mejor. Y vamos a hacerlo. Decoración, nos vamos aquí a decoración. Y en decoración vamos a tener, pues, ya verás tú, una pila de tonterías, ¿vale? A mí también lo que me gusta muchísimo es poner papeleras por todos lados, ¿vale? De estas que sean simples, por ejemplo, a la salida de las atracciones, ¿vale? Me gusta poner un par de ellas. Y también me gusta poner unos bancos, ¿no? Principalmente, pues sí, pues dentro de lo que viene siendo de la calzada, ¿vale? Porque si lo dejo fuera, no me gusta demasiado, ¿no? Por si luego por alrededor me da por poner plantita o lo que sea, me gusta que sea así, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un par de ellas. Y también me gusta que... Bueno, es que aquí en realidad, como esto, lo vamos a poner todo lleno de decoración. No lo vamos a entender. Ya no hemos gastado, ya veréis, en la atracción y demás. Los 3 millones, ya solamente nos quedan, pues eso, nada y menos, ¿vale? Entonces, no nos tenemos que despistar demasiado. Vamos a poner un poquito de arbolitos, setos, no roca, maceteros. Los maceteros son guays. A ver, los maceteros son guays. Esto me gusta mucho. Desafíos disponibles, vale, perfecto. A modo de decoración, esto me encanta, ¿no? Pero, a ver, vamos a buscar algo que sea más arbustos, algo que sea un pelín más frondoso, ¿vale? Claro, a ver, podemos poner... Ay, a ver, ¿cómo lo hacemos esto para que sea bonito, ¿no? Realmente podríamos haberle dado más altura a lo que viene siendo a esto y poner como una especie de puente, podemos poner... Que esté rodeado por agua. Todo eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿vale? Pero ahora mismo, estos que son más sencillos, no me quiero yo complicar. Entonces, ¿qué le vamos a ir poniendo a esto, tío, para que sea un poquito entretenido? Me gustaría delimitar de alguna manera lo que viene siendo esto. Y esto posiblemente sea con... A ver, es que me gustaría alguno que fuera así, tipo cuadradote o lo que sea, ¿no? Ni árboles ni nada, no, yo lo que yo quiero son ni rocas tampoco, no. Los macetes. A ver, esto sí. Esto era lo que yo iba buscando, efectivamente. Efectivamente. Esto era lo que yo iba buscando. Aunque sea un poco feote, ¿no? A ver, tratan. Sí, pero que sirva un poquito delimitante, ¿no? Ahí, ahí, ¿vale? Entonces, a ver si ahora los podemos copiar. Que yo sé que sí se podía copiar. ¿Cómo era para copiarlo? Ah, vale, ya directamente se autocopia, vale, perfecto. Esto es simplemente entretenerse por entretenerse, la verdad. Pero es que ya se nos... Con todas las herramientas, aunque sean... Es que parecen muy sencillas, ¿no? Pero es que hace falta ponerlo en los juegos porque te da una versatilidad. Porque si yo quisiera, pues de repente, pues cojo y puedo hacer distintas maneras. Estamos hablando de rectángulos, ¿sabes? Es decir, podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Hay triángulos. Podemos hacer figuras, hasta figuras. Yo sé que hay auténticos cracks que de verdad que a esto hacen cada parque. Yo lo voy a hacer súper cutre, ¿no? Mi imaginación no va mucho más allá, ¿sabes? Es decir, yo soy de los típicos que en los Sims, tío, se conforman con hacer una casa cuadrada y que sea habitable y ya está, ¿sabes? Soy así de sencillo y así de vulgar. Vale, entonces me gusta. A ver. No, no lo habré copiado, no. A ver. Mover. Mover.
A ver. Vamos a hacerte bien. ¡Ah! ¡Oh, coño! Vale, es que... Bueno, pues nos quedamos con la parte bonita. Nos vamos aquí. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy muy abajo. A ver, es que quiero acercarme, pero... A ver. Ah, sí. Es que de verdad que me quiero acercar un pelín más. Ah, y está bien. Y pero quiero verlo desde este perfil de aquí. A ver. Aquí, vale. Este era el que a mí me interesaba. Ah, aquí, vale, perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí podemos copiar y pegar, ¿vale? Duplicar. Sí, pero quiero, a ver. Movimiento avanzado. Este era el que a nosotros nos interesa. Este de aquí, ¿vale? Claro, ahora va a venir la curva. Aquí van a venir los chistes, ¿sabes? Igualmente vamos a intentar. No nos vamos a complicar tampoco demasiado. En cuanto llegue la curva y vemos que no nos vamos a comer, tampoco nos vamos a continuar. Porque si no, es que ya de verdad que aquí voy a perder la cabeza. Mira, este va a ser la última. Ala. Nada, ya está. Punto. Pero que sí, que así es como un poquito quiero delimitar un poquito las zonas para que vosotros me entendáis. Es lo mismo que esto. A ver, puedo hacer... De hecho, ¿no? Puedo hacer esto. Puedo seleccionarlo todo. ¿Cómo era para seleccionar múltiples cosas, tío? ¿Cómo era para seleccionar múltiples cosas? ¿Cómo era? Yo me acuerdo que existía una manera de... Ay, ya no me acuerdo, tío. Pero es que me hace falta, tío. Porque si quiero hacer un copia y pega, tío. A ver. A ver, ¿cómo era, tío? No me acuerdo de cómo era seleccionar varios a la vez. Sí. No, y aparte es que para hacer las decoraciones y demás, luego eso hacía falta. Vamos a ver. Vamos, que me acuerdo yo que perfectamente que no era tampoco tan complicado, que era... No sé. A lo mejor es que como ya también la última vez estuve jugando al Planet Zoo, a lo mejor es que ya no me acuerdo. A lo mejor en el Planet Zoo sí que me dejaban y aquí yo no me acuerdo, tío. No me acuerdo si lo podía hacer, yo creo que sí. Que no me sale. ¿Qué ha pasado? Devuélvelo. ¿Cómo era? No me acuerdo, tío. Pero bueno, da lo mismo. ¿Qué lo vamos a hacer otra vez así? Qué coñazo, ¿no? Venga, va. Control avanzado. Nos lo llevamos para acá. Y es que aquí está el problema. Vale, que es que yo también quiero. Quiero, a ver, quiero hacerlo también aquí. Venga, vamos a ir por un lado. Venga, lo hacemos así rápido, en 2 segundos. Este que llegue aquí. Claro, lo estoy haciendo en modo feo, o sea, en modo cuadrado, pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco nos vamos a poner ahora muy exquisitos. Aparte de que el dinero, espérate, que es que el dinero hay que contarlo también. Aparte que me interesa, no esta decoración no me sirve a mí para nada. A mí la decoración que me va a servir va a ser la que vaya a recibir esto de aquí, que ya lleva un 15%.
No, por nada. A ver. Cachiporris ahora. Sino que esto, como está cerca de la. Como está cerca, pues sí que sirve. Pero ¿y qué más vamos a poner, no? Vamos a ver, vamos a irnos a decoración. Qué mal, me estoy moviendo yo con la nariz esta, tío. Es que me estoy moviendo súper mal, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, a ver, arbolitos, normalmente siempre da bastante juego. Puedo mover un poquito la tierra, ¿no? Puedo ir moviendo un poquito la tierra. No sé. Lo bueno es que los caminos no se mueven. Ahora lo que tampoco quiero que se mueva es. A ver. Uy, no, hacia abajo, perdona. Quiero hacer un riachuelo. Va, esto es lo malo, esto es lo feo. Esto es que queda bastante feo. A ver, no con tanta intensidad, por favor. Más suavecito. Y odio algunas veces la cámara, tío. Odio la cámara. A ver. Es que me quiero mover hacia adelante y no me deja. Ay, más o menos. A ver, vamos a ir control Z, control Z. Vamos a ver. Menos intensidad. Hace falta hacer un boquete tan grande. Ah, joder, tampoco tan. Es que lo malo es que hemos creado el camino. ¿Y si no lo creamos? ¿Y si creamos aquí como una especie de puente? Es decir, que esto esté como inundado. Arena, ¿no? Podemos crear un poquito de arena por aquí, ¿no? No sé, algo así. O al contrario, ¿no? De que la. No, pero por aquí es que no me va a dar juego. Empezar por aquí como si estuviese lleno de agua, a lo mejor. Que me gustaría, ¿no? Me gustaría. Pero para eso tengo que quitar el camino, porque si no, no va a quedar bien, ¿eh? A ver. A ver, el camino este fuera. Fuera, fuera. Vale, aquí también se queda normalmente un residuo. No, lo hemos quitado también. Vale, vamos a intentar crear eso. Vamos a crear el terreno. Vamos a hundirlo a nuestro aire ahora mismo. Ay, qué bien, no afecta, no afecta. Yo creo que es por el terreno, ¿eh? Es por el. Por. No, no por las plantas que tenemos ya plantadas, pero ha quedado muy bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué os parece si hacemos así un terrenito así hundido, ¿no? Y podemos echarle un poquito de agua. El agua es que nos va a dejar rellenarlo por aquí. Suficiente. ¿Vosotros qué decís? Es que vosotros imaginaros, tío. Ahora podemos pintarlo, ¿vale? Vosotros imaginaros esto que va a ser. Yo quiero arena, tío. ¿No hay arena? Es que a lo mejor hay muchas cosas que hay que ir descubriendo, tío. Uf, tío, pero es que esto es feísimo. Esto es feísimo, tío. Da el pego, en verdad, ¿no? Pero es que es roca, tío. Es que no. A ver, roca y roca. Hojas, hierba, roca. Joder, pero esto no es roca, tío. Hojas. No sé. Vamos a pintarlo así, que da un poquito el pego de. De como si fuese tierra, ¿no? Arenilla, ¿no? Vamos a pintarlo así. No sé, ahora de cerca a lo mejor sí que parece piedra, ¿verdad que sí? Odio la cámara, tío. Esta cámara no me gusta. O la del Planet Zoo. Mejor, o todavía es que me queda por acostumbrarme, tío. A ver, por aquí vamos a ponerle un poquito de arena. Alrededor. Vale. Y esta zona también la vamos a pintar un poquito, como si fuese así de arena, ya un poco menos, ¿vale? Así que esté un poquito más difuminada, ¿vale? Con lo que viene siendo la hierba, ¿no? La hierba, que vamos a ponerle una hierba un poquito más. Es así más verde, ¿no? A ver, ahora sí que me interesa por aquí tamaño, a lo mejor, sí. Así, así. ¿Vale?
Y también me gusta mucho, a lo mejor detrás, de lo que viene siendo ya de la atracción, que esté como recubierto por bastante vegetación. Árboles grandes, ¿no? Árboles potentes, ¿no? Así que lo encierren, ¿no? Como que le dé como cierto misterio, ¿no? A mí me gusta mucho que, por ejemplo, a ver, vosotros imaginaros la impresión de que van entrando las personas, pues, por aquí, por el caminito este de la entrada del zoo, y que de repente se encuentren la primera atracción justamente a la izquierda, ¿no? Quiero que lo descubran un poco más adelante, ¿no? No justo al llegar. Entonces, eso para mí es vital, ¿no? Entonces, vamos a ir creando por aquí un poquito de vegetación. ¿Vale? A ver, estos arbolitos es que tampoco me gustaría. A ver. Que sí, que me gusta la vegetación, pero que tampoco quiero hacer aquí un una cosa fea, ¿no? Una cosa fea. A ver. A ver, un poquito más esparcido. Así, sí, así, así mola. Vale. Sí que me gusta que por aquí atrás, como estamos supuestamente como una especie de bosque o lo que sea, me gustaría que estuviese por aquí más frondoso. A ver, por favor, la cámara me está desesperando muchísimo, tío, pero muchísimo. Es que no me convence para nada, ¿eh? Es que no me convence para nada. Es que va o muy lenta o ya pierde el norte. A ver, venga, por aquí. Un arbolito de estos grandes. Vale. Me gusta que haya vegetación, ¿vale? A ver, ¿este cómo es? Este es enorme, tío. Este es grandísimo, ¿no? Tanto no. Este está nevado, que tampoco me interesa. No sé, más o menos este tipo de árboles, ¿no? Sí, este también pega con la cobertura. A ver. ¿Ve? Esto es lo que me está desesperando un poquito. ¿Qué quiero? A ver, por aquí, ¿no? Vale, entonces, por aquí ya vamos a quitar una palmerita o algo así, ¿no? En plan, como estamos aquí en la zona más tropical, ¿no? Se podría decir. Y esto también. Poquito menos, ¿no? Tampoco hace falta. Así, venga, ahora vamos a terminar el camino. El camino, a lo mejor, lo que vamos a hacer va a ser unir el camino de entrada. Vale, perfecto. Entonces, aquí vamos a hacer una subida. Hacemos una bajada para poder hacer. No, 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 no. Quiero. No. A ver. Vamos a ir por aquí. No, a ver. Quiero ya a lo mejor subir. No, pero así no. Aquí. Subir. Igualar. Y girar. Así suavemente tampoco quiero yo así. Vale, así. Esto era lo que yo iba buscando. Este es el efecto que yo iba buscando. Y ahora ya por aquí ya vamos bajando. Ah, sí, así, así, así. Oh, un poquito feo esa parte, ¿no? Ahora vamos a intentar mejorarla. Sí. Pero esto era, sin lugar a dudas, lo que iba buscando un poco. A ver, ¿cómo vamos? Con la atracción, 25%, ¿vale? Sois desesperantes, tío. La cámara me está desesperando muchísimo, tío. Muchísimo. ¿Esto cómo se ha quedado, tío? Lo aceptamos, tío. Lo aceptamos. Vea, a ver, aquí también tenemos decoración. En decoraciones tenemos. A ver dónde estaban. Estatuas, no. Es que esto me pasa a mí siempre, ¿sabes? Igualmente. Había animatrónicos de estos, tío. ¿Dónde están?
Ah, animatrónicos, aquí. Estos son. Esto está muy bien. Esto está muy bien, porque realmente luego tenemos por aquí piratillas y demás. Que le dan. Ah, es que tenemos por aquí. Esto es un pirata sentado. ¿Sabes? ¿Antes estaba mejor o no? Es que esto también hay que ponerle lo que viene siendo la decoración acorde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por aquí podríamos poner. Como esto está en una zona un poquito así como eso, como con agüita y demás, podemos poner piratas, podemos poner así alguna especie de pequeño espectáculo, ¿no? Entonces podemos buscar en decoraciones, a lo mejor. Decoraciones, accesorios para los caminos, no. A ver, ¿dónde estaban este tipo de accesorios, tío? A lo mejor era aquí, ¿no? Era. Estatuas, no. Señales tampoco, vallas tampoco. ¿Vehículos, tío? ¿Tenemos vehículos? Ah, sí, vale. Ya me acuerdo. No, yo me refiero a los. Nada, esto tampoco. Cámaras también son importantes, sí. Formas artísticas. No me acuerdo si era aquí, ¿no? No, es que aquí imposible. Aquí, ¿eh? Animatrónicos, estatuas. Luces. Las luces también las tenemos que colocar, ¿eh? Luces también. Ah, pues mira, pues las luces sí que las vamos a colocar ya, ¿eh? Vamos a ver. Estas. Esta típica antorcha está muy bien, ¿no? Antorcha de bambú. Estas son muy típicas, a lo mejor pues de esos, de zona pirata o lo que sea. Estas pueden quedar bastante bien. Las luces son muy importantes porque luego, como nosotros tenemos aquí el efecto noche y día, siempre nos va a venir muy bien. Lo que no nos viene nada bien es la cámara, tío. De verdad, no sé por qué tengo la sensación de que la cámara, tío, la han cambiado de una manera que no me convence a mí, ¿eh? Yo antes yo creo que me movía mejor. A ver, ¿cada cuánto vamos a poner? A ver. A partir de aquí vamos a ponerla un poquito intercaladas. Aquí. A lo mejor aquí puede iluminar tanto en un lado como en otro. El puentecito es que va a ser difícil de iluminar. Tío, en serio, me estoy desesperando, ¿eh? Con la cámara. Es que es. Es malísima, tío. Aquí, en esta curva. Aquí. Después, aquí vamos a poner otra. Ala, ya la hemos hecho con la cámara. Venga. Es que nada. A ver, aquí también. Por favor, tío, qué desesperación. Que no sé por qué se mueve tan sumamente lenta la cámara. No entiendo yo el por qué se está moviendo tan lenta. Que va, es decir, que si yo me tuviera que mover así. Sí, qué desesperación, tío. Que no. Que sobre todo así ya es una desesperación múltiple, tío. A ver, más antorchitas. Por aquí. En la entrada, ¿no? En la entrada también es importante tenerla bien iluminada. Y otra aquí, en la esquinita. Y. Ah. Cachí en la mar, tío, aquí. La salida. Aquí. Bien, ya tenemos iluminación. Eso también es decoración al final y al cabo, ¿no? Estatuas, nada. Arcos, nada. Carteles, nada. ¿Dónde están las? ¿Dónde están? Es que a lo mejor es que hay que investigarlo, es que no lo sé. Todo. Que seguro que si me pongo aquí. A ver. Seguro que aquí lo encuentro. Pero claro, bajo todo. Esto, por ejemplo. Barril de madera, ¿esto dónde está? Esto no es. Aquí no debería de estar. Luces menos, arcos menos, publicidad menos.
aquí. Nada. Objetivos, nada, tío. Ah, bueno, aquí es un poquito todo, ¿no? Vale, entonces. Esto sí, ¿no? Entonces son barriles de madera. Es que yo sé que había también planos. Había planos. Campamento de carro, no. Barco arrasado por el mar. Esto también queda muy bien, por ejemplo, si lo colocáramos. Si lo colocáramos en algún lado, como por ejemplo aquí en el fondo, ¿no? Pero claro, es que es muy grande, tío, es grandísimo. Después, ¿qué más tenemos? Nosotros así en plan piratilla, pues colección de árboles. Es que aquí son planos, estos son planos. Un Kraken, tío. Está muy chulo eso. Sí, pues algo así, es lo que yo quiero crear. Alguna zona así un poquito guay, ¿no? Un montón de tesoros, dice. Pues esto está muy chulo, tío. Para ponerlo por aquí en medio, tío. Ponerlo por aquí, ¿no? A lo mejor. A ver. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo vamos a... esto lo vamos a cambiar. Lo vamos a mover, lo vamos a poner aquí. Y el... ¿Ves? Esto es lo que... El plano en general, por favor, ¿eh? A mí... No me hagas esto, ¿eh? Tío, que me hace falta cogerte entero, ¿eh? ¡Ah! Tío, están desunidos. No. ¿Cómo? Me hace falta saber cómo era coger. ¿Cómo era esto, tío? Me hace falta. Me hace falta, sí o sí, tío. Esto es desesperante, ¿no? No. No, no me lo des así, ¿eh? Dámelo en un plano entero. No. Esto es malísimo, tío, porque es que no me acuerdo y no voy a poder mover piedra a piedra como estaba... No. Vamos, ya te digo, espérate. Así, espérate. Vamos a moverlo esto primero. Lo movemos aquí. Y luego nos vamos aquí a decoraciones. Como no me acuerdo, tío, no me acuerdo de cómo era. Un montón de tesoros, ¿dónde estaba este? No es, ¿no? Aquí. A ver, confirmar, rotación. Elevar o bajar, sí. Sí, pero luego para... Esto es... Claro, pero luego sí. Es que el problema está en que yo, si lo quiero luego coger entero, es un problema, ¿no? A ver. Es que no sé por qué la cámara no me gusta. La cámara se ha enfadado conmigo. No sé por qué. A ver, se supone que esto tendría que estar así enfrente, ¿no? Así. A lo mejor para la gente que viene por aquí, a lo mejor. Me gusta, ¿vale? Un pelín así. Por aquí. Vale, bien. Y después también podemos elevar el terreno. A ver si no lo permite. Podemos elevar el terreno con un tamaño así un poquito más chiquitín. Y hacer como una especie de entrada de cueva, ¿no? A ver si soy capaz, ¿vale? De hacerlo. Que no quiero que se me coma agua. A ver. Vamos a ver, por favor. ¿Ya, no? ¿Ya o no?
ya tiene suficiente altura. A ver. Ahora, ¿no? Ahora sí parece. A ver, y ahora vamos a intentar igualarlo. A esto era lo que yo quería. La cámara me odia, tío. Muchísimo, tío. No, vosotros no lo sabéis, pero la cámara me odia muchísimo, ¿eh? La cámara me odia muchísimo. ¿Ves? Esto era lo que yo quería. Así, una especie de... de entrada guapa. Con un poquito más de irregularidades. Así, un poquito más por encima. No, es que esta parte sí que me interesa que sea en plan de... roquita. Vale, esto también pintado así. Igualmente también podemos poner aquí decoración en plan de piedras. A ver. Piedras. Me están timando, ¿no? Ah, no. Aquí, piedras. Aquí lo de las piedras también son un problema, ¿vale? Porque es que te vienen un montón de tamaños. Esto de grande, grande. Grande y grande, ¿vale? Pero luego no son tan grandes. Entonces podemos hacer... con la misma roca, ¿sabes? Con el mismo tipo de roca luego se pueden hacer maravillas, ¿sabes? Porque no quedan muy disimuladas. Así. Y podríamos poner por dentro, podríamos poner antorchas, ¿sabes? Queda muy, muy, muy chulo, tío. Pues así, y unos cuantos animatrónicos, una especie de cabaña de piratilla y cosas así, tío. Eso que puede quedar muy, muy potable, ¿eh? Esto puede quedar muy chulo. Estas grandes, venga, aquí en medio. No, pero nos vamos a ir defendiendo con las chiquitillas, tío, porque las chiquitillas... A ver. ¿Y la música, tío? ¿Qué me contáis de la música? Vamos a ver, vamos a crear una base sólida. ¡Ah! No tenemos dinero, tío. Oh, Dios mío, tío. Espérate. Es que de verdad, es que me emociono muchísimo. Vale, 81%. Vamos bien, ¿vale? Vamos bien, pero lo que pasa es que nos hemos quedado sin dinero, tío. Y era... mi propósito era... no, era que esto no pasara, ¿vale? Venga, vamos a hacer las pruebas, ¿vale? Vamos a darle al play. Ahora ponen, pues, muñequitos de prueba. A ver, el que me odia tanto, ¿vale? ¿Veis los muñequitos, tío? Que son de estos de plástico en plan de los choques de... bueno, pues los coches de estos que cuando hacen los impactos de para medir la fuerza y demás. Pues los mismos muñequitos. Todo esto sirve para realmente medir esto, ¿no? Lo del tema de la emoción, el miedo, las náuseas. Luego podemos poner la financiación, que la vamos a poner un pelín más alta, ¿vale? Vamos a ponerla solo un 10. No por nada, sino luego... es una de las típicas cosas que luego se van a ir modificando poco a poco. El prestigio a lo mejor tiene que cambiar un poco. Porque ya te digo. Es bajito, es un prestigio bajito, ¿vale? Podemos cambiar los colores, podemos ponerle en vez de unos tonos verdosos. Podríamos ponerle... no sé, verde también está bien, ¿no? Pero el negro este a lo mejor lo podríamos cambiar por un marroncillo, ¿no? Como que quiero darle una impresión de... a ver, uno de los tres verdes también se va a convertir en un marrón oscuro, tío. Que no lo sé. Y este verde tan pistacho en un verde más pálido a lo mejor. No me mola tampoco, ¿no? No me mola. ¿Por qué? A ver, lo vamos a aceptar, eso sí. Color del operador. No, pues esto sí que me interesa que sea así, en plan marrón. Plan piratilla, ¿no? Es que no sé, más tonalidades así, en plan madera y naturaleza, ¿no? No sé.
Vale, ya se supone que ya ha terminado la prueba y ya se va a poner en abierto. Lo abrimos ya. Y oficialmente queda inaugurada nuestra primera atracción. Vamos muy mal, ¿sabes? Porque es que al final me he flipado, ¿no? Me he flipado muchísimo. Me he flipado muchísimo, tío. No, no, no tendríamos que haber hecho esto, tío. Pero bueno, igualmente. Está bien, ¿vale? Tenemos un 81%. Al final hemos ganado un poquito más de prestigio. Tenemos casi 3 estrellas. 582. Gracias a la decoración. Pero vamos. Vamos a ver. Dinero, dinero, por favor. Es que vosotros, imaginaros, inaugurar un parque, nada más que con una atracción, ¿eh? Un parque con solo una atracción. Un desastre, tío. Es un desastre, tío. Pero es que con 4 millones, tío, es que esto se me ha comido todo, tío. Me lo ha comido todo. Poco a poco. Y aparte que es que hay que meter aquí seguridades, hay que meter mantenimiento, hay que meter muchísimas cosas. Es que hay que tener muchas cosas en cuenta. Y esto lo quiero seguir mejorando, tío. Al final vamos a hacer el parque poco a poco, pero lo vamos a ir haciendo bien. Ya veréis. Lo que yo no entiendo es que yo pensaba que aquí. No, fuera aquí. A ver cuando pase por aquí. No, ya se ha cerrado. Vale. La primera vez. Uy, mira cuánto dinero. Esto es dinero, al final esto es dinero. Vamos a ver, beneficios. En el primer mes, podríamos haber pedido un préstamo también, ¿no? Investigaciones, también tenemos que empezar las investigaciones. Vale. A ver, ¿cuánto hemos ganado? Tienda de instalaciones. Atracciones. Ahora está entrando. Ahora está entrando flujo de dinero, ¿vale? A todo esto siempre hay que estar mirando mucho lo del tema del resumen, ¿vale? ¿Cuáles son las cosas? La entrada al parque es gratuita. Guay, ¿no? Es decir, por supuesto. La atracción número uno, que la vamos a dejar así, porque así por lo menos me voy aclarando con cuáles son. Me quiero subir a la atracción número uno. No, me gustaría que hubiera más atracciones. Sí, a mí. Es un sentimiento mutuo, tío. Vale, sí, yo también quiero que hubiera. ¿Veis? Vea a lo que me refiero. El por qué realmente tenemos que dejar una fila. Y creerme que esto puede ser una fila bastante corta, ¿eh? Esto puede ser una cola bastante corta, pero bueno. Esto era. Es que quería hacer un ejemplo, tío. Pero es que no. Al final el ejemplo me va a salir caro. Es que fijaros la cantidad de personas que nada más quieren montarse en la primera atracción, ¿eh? Una barbaridad. 500. Vale, ya se van a bajar las dos primeras personas. Vale, no, las tres. Es que son tres los que se han montado. Y ahora en cuanto salgan, abren las puertas. Y ahora sí que se van a meter más personas. A ver, por favor, yo quiero. Es que de verdad la cámara me está amargando, ¿eh? Ahora. La cámara me amarga, tío. De verdad. Buah. Lo bueno es que es una atracción que permite bastante flujo de personas, ¿eh? Ya, ¿no? Sí. También es que tiene un límite de tiempo. ¿Ves? Pero.
Hemos tenido un límite de tiempo. A ver, por ejemplo, esto del presupuesto. Pruebas, iniciar prueba, no, resumen. Merece, a ver, 64, el 64% de las personas piensan que la atracción 1 merece mucho la pena por el precio, ¿vale? Y el 43%, la cola para la atracción ha sido bastante rápida. Bueno, claro. 10, el prestigio, personalizar lo que vienen siendo los colores y demás. Después, esto era, normas de carga, ¿vale? Carga mínima de viajeros. Entonces dice, mínimo la mitad de la carga y tiempo de espera. Sí, está bien. Pero podemos poner el mínimo, el tiempo mínimo de espera, podemos ampliarlo un pelín más, ¿vale? Porque hemos visto que se han quedado unos huequecillos, ¿vale? Entonces vamos a darle un poco más. Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle 70, 10 segundillos más, ¿vale? Para que entren 10 personas más. Fiabilidad media. La secuencia, todo esto también influye, ¿vale? Podemos cambiar la secuencia para que diga, pues hago un bucle con parada, un bucle, medio bucle, cosas así, ¿sabes? Y vamos mejorando. Y todo eso también afecta a lo que viene siendo a las náuseas y al prestigio de la máquina, ¿vale? Igualmente eso no lo hemos tocado porque ya bastante teníamos con lo nuestro. ¿Qué? ¿Cuánto llevamos? Casi 1000, ¿no? Bueno, podemos seguir. No sé, venga, vamos a esperar a la siguiente atracción, ¿vale? Que tenemos que esperar a los. Esto lo podríamos hacer, espérate. Esto lo podríamos hacer, lo que pasa es que es para niños, chicos, tío. Y es que ya estáis viendo que es que la emoción y el miedo es que da un poquito de. ¿Cuál es la siguiente mejor? Es que esta posiblemente sea la mejor. 1.600.000, ¿vale? Y este es que se nos han comido por 2.500, ¿vale? 1.600. Esta cuesta un pelín menos. Guay, 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 guay. Me gustaría que hubiera más atracciones. Sí, estamos en ello. Gastaros el dinero en esta, ¿vale? Esto es humo, ¿no? Está sacando humo de aquí. Podría estar muchísimo mejor, tío. La decoración y demás. Pues poco a poco vamos a ir haciendo aquí desafío disponible y creen que es un chollo, ¿vale? Eso es lo que te dice muchas veces es que dices, bueno, es que merece mucho por el precio, por lo cual podemos subirlo un pelín más, ¿vale? Vamos a subirlo a 12. Que así ganamos más dinero. A ver. Así. También sirve mucho, ¿no? Para el tema de las colas, porque dices, no, 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 es que así tampoco se me forman unas colas muy grandes, ¿no? Porque si ponemos un precio un poquito más alto, no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Edificios, tío, edificios. Esto. Esto también me mola a mí un huevo, tío. Y hay que hacerlo, hay que hacer servicios también. Es que hay que hacer un montón de cosas, ¿eh? Es que para empezar hemos empezado y no hemos gastado todo el dinero, tío, en una maldita atracción, tío. ¿Qué? Es que aparte, por la noche no tenemos iluminación apenas, solamente tenemos la iluminación propia de la atracción, de la cola de la atracción. Todo esto está sin terminar, todo esto lo quiero poner bastante más bonito, que se le quiere hacer una entrada más bonita. Eso más adelante, ¿no? Pero qué mínimo que ahora mismo una segunda atracción que podamos hacer, ¿no? Esta ya la podemos hacer. Vale, esta ya la podemos hacer. ¿Qué la ponemos al lado o enfrente? No sé, a ver. Esta de aquí. Estaría chula aquí enfrente a lo mejor o, aquí, o la ponemos en fila. Vamos a ponerla en fila, ¿vale? Y así vamos. La cámara me odia. De verdad me odia, tío. Es que fijaros qué lento va, ¿vale? Simplemente estoy dándole. Ah, bueno, a ver, así. Bueno, parece que a ver si así. Ah, yo qué sé, tío. No, 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 no quiere cuentas conmigo, tío. Esta cámara no quiere cuentas conmigo. A ver, así, ¿no?
Así, ¿vale? Colocamos una entrada, que va a ser por aquí. Colocamos una salida, que va a ser por aquí. En verdad podríamos hacerlo al contrario, ¿eh? Podríamos haberlo hecho al contrario, pero bueno. Y luego voy a explicar yo el porqué, ¿vale? Vamos a unir el camino de entrada. Vale, seguimos con el azulito. Vale, este se supone que son aviones, ¿no? Esto se supone que son aviones. Entonces, ¿qué podríamos hacer así? Bueno, es que no se puede hacer demasiado, tío. Es que tenemos, no tenemos dinero, tío. Pero esta entrada sí que quiero darle el 100% de decoración, ¿vale? Antes de inaugurarla. Entonces vamos a ir esperando poco a poco a que la otra atracción nos vaya dando dinero. Y luego que esta, por lo menos luego cuando salga, pues que tenga algo, ¿vale? Bien. Entonces. Como vamos a estar con aviones, ¿qué os parece poner montañas por alrededor? Es decir, que sea una zona. Una zona como con cañones o lo que sea. ¿Estaría guay? ¿Sentaría guay, guay? No sé, a ver, como, a ver si yo me explico, a ver cómo es lo que yo quiero hacer. Quiero dar como la sensación de que vamos a estar muy cerca de paredes, ¿no? En lo que viene siendo la atracción, lo que nos permita básicamente el juego. Entonces, primero tenemos que crear el camino. Tenemos que crear primero el camino. De la cola, taca atrás. Ahora vamos a crear por aquí. Vamos a hacer una subida. No, espérate, vamos a hacer por aquí una. Así. Así, y ahora ya sí. Venga, vamos a hacer una pequeña subida. Ahora nos mantenemos. Vamos a darle un poquito más de longitud. Vamos a bajarlo. Lo mantenemos. Lo bajamos ya del todo. ¿Qué os parece el circuito? Bien, ahora lo que realmente yo quiero hacer es la sensación de que vamos a estar en montaña. Entonces vamos a subir, ¿vale? Vamos a subir tanto la intensidad como el tamaño. Y vamos a intentar subirlo todo. Como en plan cañones, ¿no? Quiero que sea una cosa. Lo que no quiero es que se formen lo que hemos creado antes, que ha sido esto. Esto no quiero que se forme. Anda, ¿y ahora? ¿Podríamos haberlo unido y haber quitado piedras, tío? No, no. Así. Ahora, por aquí, por esta zona, lo vamos a hacer más chiquitín. Vale, pero por esta zona, sí. Esto es un poquito la sensación que yo quiero crear, ¿no? Un poquito como en plan cañón. Sobre todo en lo que viene siendo en la atracción en sí. Ay, bueno, pero espérate, que esto me falta el camino. Espérate. Que es que si no, no nos va a dejar, ¿eh? A ver. Me hace falta un camino más. Este de aquí. Ah, este de aquí, ya está, punto final. Ahora sí que vamos a subir el terreno. Si nos lo permite, claro. Ah, sí, va, más o menos. Vale, por aquí es por donde a mí me interesaba hacer el tema de. Que pareciera que estamos aquí realmente como totalmente cubiertos, ¿no? Que dé la sensación de que vamos a estar volando con los aviones entre cañones, ¿no? Es decir, eso es lo que quiero perseguir. ¿Veis cómo no me deja ya por aquí? Porque ya supuestamente son las limitaciones del juego en sí, ¿no? De la periferia, ¿no? Del juego.
A ver, por aquí. Luego quitaré lo otro. A ver. Sobre todo estas partes de aquí arriba son las que yo quiero quitar. No quiero que se me... Bueno, no quedan mal tampoco, ¿no? No quedan mal tampoco esto. Por aquí sí que voy a poner algo que... ¿No? A ver. No, tampoco. Que no, que no. Por aquí no me va a dejar hacer nada, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a tener que decorar con piedra sobre piedra, a lo mejor. También podría servir, ¿eh? No sería mala idea. Es que aparte todo esto lo intentaríamos decorar con eso, con piedra, ¿no? Que dé una sensación más chula, ¿no? Pero esta zona hace falta decorarla con piedras para darle esa altura extra que yo quiero. Esto es una mierda de piedra. ¡Vaya mierda de piedra, qué ridícula! Vamos a ver, aquí, por aquí. Venga. A ver. Vale, más o menos. Vale, sí, guay. Esto por aquí. Vale. Vale. Esto por aquí abajo. Elegimos otro tipo de piedras, pero lo que quiero es unas piedras un pelín más... Ah, sí, esta. Ah, sí. Que vayamos creando como la sensación de... Esto es que es muy chiquitusa, tío. Esta es muy grande, ¿no? A ver, esta a lo mejor por aquí arriba, sí. Vale, esta es la sensación que yo quiero dar. A ver. Que me lo lío. Ah, sí, por aquí. Hombre, es más feo que el copón, ¿no? Pero bueno. Chicos, pues lo vamos a dejar por aquí simplemente porque ya ha pasado, pues, una horita, que es lo que yo quiero hacer, que duren los capítulos, ¿vale? Ahora ya volvemos a tener un poquito más de dinero gracias a esta atracción. Y gracias a esta atracción, pues, vamos a ir construyendo otras, ¿vale? Esperemos que igual de buena y de interesante. Y de igual, de con más prestigio. Luego iremos investigando nuevas... pues nuevas atracciones, iremos construyendo nuestros propios, por ejemplo, montañas rusas y demás, ¿vale, chicos? Pues bueno, chicos, espero que os esté gustando y ya sabéis, hasta mañana.